Hola amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de su programa Legislando para Vos, en el cual estaremos conversando sobre una ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional y se trata del digesto en materia de infraestructura, y por eso es que acá nos está acompañando la diputada Jenny Martínez, presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, quienes estuvieron trabajando sobre este tema. Que ya está disponible para la ciudadanía, ¿no? Este material. Diputada, quería que empezáramos hablando un poco sobre cuáles fueron los ejes temáticos sobre los que está estructurado este digesto jurídico. Saludar a los amigos televidentes que están sintonizando el canal parlamentario y este programa también. Quiero agradecer al equipo del canal parlamentario, a Liz, por la invitación al programa para poderle hablar un poco sobre el digesto jurídico nicaragüense de la materia de infraestructura que fue aprobado recientemente por la Asamblea Nacional. Primero me gustaría poder explicarles un poco cómo llegamos a la etapa de los temas específicos que van en el digesto jurídico. En este caso de infraestructura, todos los digestos tienen un proceso. Entonces, dentro del proceso está una etapa que se llama etapa de búsqueda y recopilación de las normas jurídicas. Para ello, el equipo técnico de la Comisión de Infraestructura y los diputados y diputadas miembros de esta comisión se dan a la tarea de dividirse tareas y poder llevar a cabo esta etapa. Esta etapa consiste en poder hacer una revisión de lo que está contenido en el repositorio documental de la Asamblea Nacional, que contiene actualmente más de 36 mil gacetas publicadas desde 1821 hasta la fecha. En el caso del digesto de infraestructura se revisó de 1821 hasta mayo del 2021. Entonces, en esa revisión, búsqueda de las normas, se pudieron identificar 166 normas que estaban relacionadas a la materia de infraestructura. Ahora, paralelo a esta búsqueda y recopilación, se hace lo que se llama delimitación de la materia. Entonces, la delimitación de la materia es un estudio, un análisis de lo que debe llevar el digesto de infraestructura para no afectar ni involucrarnos en otras materias que ya están siendo vistas por otros digestos jurídicos. En el caso de infraestructura, se decidió que se iba a componer en primer lugar de todo el marco jurídico que está relacionado con las instituciones que están vinculadas al sector de infraestructura. En este caso, la legislación para el Ministerio de Transporte e Infraestructura, el MTI, el Fondo de Mantenimiento Vial y todas las empresas que desarrollan proyectos de infraestructura en nuestro país. Estamos hablando que eso incluye reglamentos, normativas que están relacionadas con la construcción de infraestructuras en nuestro país. De igual manera, están contemplados en la delimitación de la materia los aspectos del Gran Canal Interoceánico, que también es una norma que está relacionada con la materia de infraestructura. Ahora bien, en este digesto de infraestructura, que pronto nuestros amigos televidentes, los estudiantes, los sectores involucrados en infraestructura van a poder tener acceso. Actualmente este digesto se encuentra en una etapa de revisión para antes de enviarlo a Gaceta para su publicación. Luego de que ya se publica, entonces ya podemos tener un acceso más libre a todos los documentos que contiene el digesto jurídico de infraestructura. Entonces les decía que, bueno, se hizo esa recopilación, son 166 normas, y algo también importante que les quiero compartir a los amigos televidentes es que este digesto
no vamos a encontrar infraestructura, por ejemplo, relacionada con educación, por ejemplo, escuelas, centros escolares, etcétera. Infraestructura deportiva tampoco está aquí, infraestructura turística tampoco, infraestructura de telecomunicaciones no están en este digesto, ni tampoco la infraestructura energética. Y esto es porque ya existen digestos de cada materia que llevan esos elementos. Cuando se fueron elaborando los digestos, y este es un proceso que tiene años de estarse haciendo, se pensó en ese momento que era necesario que cuando vos ves el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, o el sector energético, fuera también incluido todos los aspectos de infraestructura de cada uno de esos sectores a desarrollar en los digestos. Por eso es que aquí no vamos a encontrar eso. En el digesto municipal, por ejemplo, se va a encontrar todo el desarrollo de infraestructura municipal. Eso no está en este digesto de infraestructura. Este es únicamente infraestructura vial y infraestructura portuaria, infraestructura de aeropuerto. Lo que está aquí, las normas que regulan ese tema, por eso es que no lo vamos a encontrar. Es ahí entonces la delimitación y las normas que están relacionadas al digesto jurídico de la materia de infraestructura. Si recordamos muy bien, a lo largo de los años, desde que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional asumió este reto de dirigir este país, hemos podido ver algunos avances en esta materia, en particular en infraestructura, y siempre ha sido, pues, cada proyecto encaminado a impulsar el desarrollo social, el desarrollo económico, cultural, político. ¿Cómo este digesto puede abonar a ese esfuerzo que se ha iniciado como país? Sí, en primer lugar, el digesto, más que el digesto, todo el tema de infraestructura en nuestro país ha sido desde el año 2007 una prioridad. ¿Por qué? Porque el desarrollo de infraestructura significa el desarrollo de un país, significa el mejoramiento de la calidad de vida para los ciudadanos de un país. Por lo tanto, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha tenido bien claro el desarrollo de infraestructuras en nuestro país. Por eso te decía que en este digesto es importante que identifiquemos qué normas son las que están incluidas y qué no. Y podemos hablar de infraestructura en general, sin embargo, nos vamos a centrar en el tema de la infraestructura vial en nuestro país. Entonces, desde el año 2007 se empezó a hacer una planificación, se encontró que nuestro país contaba con 2.040 kilómetros de carretera pavimentada. Y déjenme decirles a los amigos televidentes que no estaban esas 2.040 kilómetros de carretera, estaban pavimentadas, pero estaban en malas condiciones. O sea, eran carreteras que fueron proyectos que se realizaron y que según las características de los proyectos deberían de tener entre 15, 20 a 25 años de vida útil. Sin embargo, por la baja calidad de materiales que utilizaban los gobiernos anteriores, los gobiernos neoliberales para la construcción de un proyecto, esos proyectos no duraban ni 4 o 5 años cuando ya estaban totalmente deteriorados. O como decía un compañero, un diputado de León, que habían hecho una carretera que en la primera lluvia ya estaba puro hoyos la carretera, habían deslizamiento de arena, entonces era un peligro para la ciudadanía, eran proyectos de mala calidad. Entonces son 2.040 kilómetros que este gobierno encontró en el año 2007 y que actualmente estamos ya alcanzando casi los 4.500 kilómetros de carretera. Quiere decir que se ha más que duplicado la construcción de carretera, además de que en esos 4.500 kilómetros se le dio mantenimiento y mejoramiento a lo que ya estaba hecho. O sea, todas esas carreteras malas se volvieron a reparar, se repararon y se dejaron en mejores condiciones y se construyeron casi 3.000 kilómetros de carretera nuevos para nuestro país. Carreteras que van de la mano con el tema de la accesibilidad a las familias para poder tener mejores servicios
básicos, por ejemplo, mejor acceso a la educación, mejora el tema del acceso a la salud, mejora el tema del acceso a la producción. Entonces, todos esos 4.500 kilómetros de nuevas carreteras significan un mejoramiento de la economía en el país. Además, que sí nos podemos hacer una estadística o números en relación a más de 70 y pico de años que empezaron a construir carreteras, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en 14 años ha incrementado en más de 137% la construcción de nuevas carreteras en nuestro país. Por lo tanto, ha sido fundamental. Y este digesto de infraestructura lo que aporta es seguridad jurídica, certeza jurídica. ¿Por qué? Porque lo que vos tenés en un digesto jurídico son las normas que están vigentes, las normas que ya no se utilizan y las normas que pasan a ser derecho histórico y las normas internacionales en materia de infraestructura. Es importante los digestos jurídicos porque es un problema la acumulación de normas. Por ponerte un ejemplo, esto no es un problema solamente del Parlamento nicaragüense, es un problema de todos los parlamentos. Tenés un documento, una norma original, la norma que se aprobó primero, y después esa norma va sufriendo una serie de reformas, modificaciones a lo largo del tiempo, lo que hace que se te vuelva una acumulación de normas en las gacetas jurídicas, en las gacetas o en los diarios oficiales de cada uno de los países que se van acumulando. Entonces los ciudadanos se les vuelve un problema estar buscando cuál es la norma que está vigente, si hay tantas publicaciones de la misma norma y modificaciones y reformas a los mismos artículos. Entonces tenés que tener, imprimir la norma original y después imprimir todas las normas, que todas las leyes de reforma que han sido aprobadas por el Parlamento, y tener todito eso a mano, un montón de documentos para poder darte cuenta y seguir una secuencia lógica de las reformas que ha tenido esa ley para saber qué es lo que está vigente. En cambio, el trabajo del digesto es que vos tenés a disposición la ciudadanía, las entidades que están trabajando en los temas de infraestructura, por ejemplo, ya en documentos específicos, en anexos específicos, todas las normas ordenadas según su estado, su vigencia, sin vigencia, derecho histórico y normas o instrumentos internacionales que están relacionados a esa materia. Entonces, como te decía, la importancia es que vos garantizás a un inversionista, a alguien que quiera venir a hacer un financiamiento, por ejemplo, para la construcción de una carretera en X parte de nuestro país. Unas carreteras que, déjenme decirles, aparte de que garantizan la accesibilidad, están garantizando calidad también, porque son carreteras que son construidas con un material de primer categoría, y no lo digo yo, sino que lo ha reconocido el Fondo Monetario Internacional, que nos ubica dentro de las mejores carreteras de la región centroamericana y nos ubica en quinto lugar a nivel de Latinoamérica. Nicaragua es reconocido como el país con la país número 5 en el top de las mejores carreteras de Latinoamérica. Entonces, nosotros, a través de este digesto, lo que hacemos es que le entregamos a las instituciones, al pueblo de Nicaragua, ese compendio de normas ya analizado, ya depurado, de lo que contiene las normas en materia de infraestructura. Viene un inversionista y dice, yo quiero conocer cuáles son las normas que rigen este país en materia de infraestructura, para invertir, para hacer un préstamo, para cuáles son las dimensiones que debe llevar una carretera, etcétera, cuáles son las normativas. Entonces, aquí está el digesto jurídico, y en el digesto vos podés encontrar un ordenamiento claro y seguro de las normas en materia de infraestructura en el país. Y con quién tienen que dirigirse, ¿no?, para ejecutar esas normas, esas obras. Exactamente. Y bueno, y también podemos hablar de en el caso de los puertos, pues como bien mencionaba usted, también ha sido parte de esa inversión en infraestructura por parte del gobierno. ¿De qué manera contribuye, pues, a ese avance que se está impulsando? Porque cada vez vemos que en nuestro país continúan arribando buques internacionales y que somos un punto, pues, para el comercio. Sí,
Sí, la posición, y eso es importante ahorita que estás hablando de ese tema, la posición geográfica que tiene Nicaragua es impresionante para el desarrollo económico y sobre todo para el tema del transporte internacional. Sí. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en el centro de América y estamos prácticamente conectando todos los países de la región, el Caribe de nuestro país y también la parte de México, etcétera. Entonces, en el tema de los puertos, se ha también trabajado en el desarrollo y el mejoramiento de los puertos en nuestro país. Nosotros creo que tenemos un ejemplo, yo le digo, totalmente visto a la vista de todos los nicaragüenses, y es el tema del puerto Salvador Allende, que pasó prácticamente de ser un lugar que estaba en desuso, un lugar que la gente casi ni se acercaba porque tenía, con solamente acercarte sentías el mal olor que había ahí, porque no habían ningún tipo de mantenimiento ni condiciones que se les había dado, y se empezó a trabajar en el proyecto y mejoramiento de el puerto Salvador Allende, que ahora es un referente turístico a nivel nacional y uno de los más importantes también a nivel nacional, y que ha garantizado que se le dé otra, que se le dé un valor agregado a los puertos. ¿Por qué? Porque no solamente es, bueno, se puede ir a hacer un viaje en la Isla del Amor a través del puerto Salvador Allende, sino que en el puerto tenés otras condiciones para poder quedarte en el puerto y poder hacer turismo en el puerto. De igual manera, como el puerto de San Jorge, también se le ha dado en las mismas condiciones desarrollo turístico y se han mejorado en el país. El día de hoy, por ejemplo, la Asamblea Nacional aprobó un financiamiento que está dirigido a mejorar el principal puerto de nuestro país, que es Puerto Corinto, que tenemos, y bien lo expresaban ahora los compañeros que intervinieron, tenemos un puerto que necesita crecer en su capacidad para poder recibir barcos de mayor calado, para poder tener más almacenamiento de los productos que vengan al país y poder tener mejores sistemas de modernización y de manejo de la mercadería que pasa por el puerto, y eso lo estamos garantizando con este tipo de proyectos que se aprobaron el día de hoy. ¿Y qué pasa? Que si tenemos una legislación desorganizada, una legislación que no está a favor de la inversión en nuestro país, y un país responsable y un gobierno responsable que ha garantizado que las inversiones y los financiamientos se les dé cumplimiento con los términos, no tuviéramos ese tipo de financiamientos como el que aprobamos el día de hoy, pues que las organizaciones y en este caso los bancos que hacen ese tipo de financiamiento no van a financiar a un país que les debe, no van a financiar a un país que no les paga, que no va puntual con los pagos, que no cumple los términos de los contratos. Entonces, toda esta seguridad, toda esta legislación en temas de infraestructura aportan a que eso también se haga una realidad. Esa seguridad y certeza jurídica aportan a que también seamos un país accesible para este tipo de financiamiento y para mejoramiento de toda la infraestructura portuaria de nuestro país. Claro, y otro ejemplo también está Puerto Sandino, ¿no? La inversión que se está haciendo ahí, importante, ¿no? Así es, y sabes que también otra cosa me gustaría compartirles, y es que todo el tema de infraestructura está relacionado. Sí. Por ejemplo, la construcción de la carretera a Bluefield, eso es un sueño hecho realidad para todas las familias de la costa Caribe sur de nuestro país, que incluso algunas personas lo han expresado, habitantes de la zona, que ni en sus sueños habían visto, pues, que eso iba a ser una realidad, y ahora es una realidad la carretera que une y que ha realizado, yo le llamo una conexión real del Pacífico con el Caribe, porque ya tenemos esa accesibilidad hasta Bluefield en una carretera de primera calidad, y
esa carretera fue construida también pensando en un desarrollo futuro. O sea, no es que la construye por construir el gobierno, no, la construye teniendo una planificación de lo que piensa o de lo que se va a desarrollar en esa zona. Igual, el martes aprobamos un financiamiento para la ampliación de una subestación de energía en la zona y también para la construcción de una nueva subestación en la zona. ¿Y por qué? Porque la capacidad del sistema de transmisión ya casi alcanzó el tope. Ya casi el 80% de la capacidad de las líneas de transmisión en esa zona ya están prácticamente ocupadas. Entonces necesitan hacer cambios en la línea de transmisión y pasar de 60 megas a una línea de transmisión que pueda llegar hasta 137 o 138 megas. ¿Por qué? Porque de futuro se piensa que se va a desarrollar un proyecto, un puerto en Bluefield, y ese puerto va a demandar ciertas maquinarias que va a necesitar tener una generación importante de energía. Entonces, todo esto va prácticamente ligado, vinculado, cada cosa que se va haciendo va planificado, va desarrollado y sobre todo que va pensado en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y de Desarrollo Humano también. Y bueno, y ahí es donde cobra mayor importancia que exista esta base jurídica ordenada, disponible para todos los agentes interesados en la ejecución de estas obras y los beneficiarios en el caso de la población. Hay otro aspecto, ¿qué pasa entonces con las instituciones que están a cargo de esto? ¿Cuál es el procedimiento que deben seguir ellos? ¿Tienen alguna limitación o se mantiene esa posibilidad de que ellos puedan adecuar algunas de sus normas según su competencia? Sí, bueno, en primer lugar, la Asamblea Nacional aprueba las normas, las leyes. Sin embargo, las instituciones tienen sus propios procedimientos normativos. Entonces ellos tienen sus reglamentos, tienen sus normativas en cada institución y con la aprobación de este digesto, a mí me ha resultado sumamente fascinante, te lo puedo decir, cada digesto que se va trabajando, en el caso de la Comisión de Infraestructura, esos cuatro digestos, porque nos ha permitido poder tener esa comunicación con otros poderes del Estado, como es el Poder Ejecutivo, que es el que prácticamente ejecuta toda la legislación que aprobamos aquí, el Poder Ejecutivo la ejecuta ya, bueno, nos ha permitido identificar aspectos puntuales, y voy a dar un ejemplo claro de eso. Por ejemplo, el FOMAP. El FOMAP estaba trabajando con una ley que creaba un tributo especial para el Fondo del Mantenimiento Vial y estaba trabajando todavía hasta antes de la aprobación de este digesto jurídico de infraestructura. ¿Qué sucede? El FOMAP estaba considerando como vigente esa ley de creación del tributo especial para el Fondo del Mantenimiento Vial. Sin embargo, esa ley ya había sido derogada por la ley de concertación tributaria. ¿Por qué? Porque la ley de concertación tributaria abarca todo el tema de impuestos y tributos en el país. Todo en materia de impuestos y tributos va a la ley de concertación tributaria. Entonces, ¿qué pasa? Había una confusión y el FOMAP estaba trabajando con la ley de creadora del impuesto para el Fondo del Mantenimiento Vial y ellos como institución trabajaban con eso. Pero cuando llegaban a la Dirección General de Ingresos o al Ministerio de Hacienda, ellos trabajaban con la ley de concertación tributaria. Entonces estábamos viendo que había una norma que ya había sido derogada y que el Fondo de Mantenimiento Vial todavía la mantenía en vigencia. Entonces, con este trabajo que se hizo del digesto, se logró expresarle, y creo que es un aporte que hace la Asamblea Nacional a través de los digestos jurídicos, que ya esa norma no estaba vigente, que había sido derogada por la ley de concertación tributaria, y ellos manifestaron después la aceptación de lo que se estaba haciendo, considerando una norma que estaba ya derogada como vigente, y entonces
ya que se quedó de que ya esa norma iba a pasar al archivo de normas sin vigencia, esa norma que estaba trabajando el FOMAP y que se iba a trabajar con la ley de concertación tributaria. Entonces, eso es un aporte. ¿Por qué? Porque poder ver cómo se puede llegar a la confusión con tantas normas que han sido aprobadas que no se puede identificar todavía qué es lo que está vigente y qué no. Ahora, como ya tenemos este digesto que da ordenamiento y seguridad, ya se sabe qué es lo que está vigente y qué es lo que no está vigente. Unifican esfuerzos. Ahora, otra cosa rápidamente es el tema de que con la ley del digesto las instituciones quedan comprometidas a que cada modificación o reforma que hacen ellas en sus normativas, en sus reglamentos, sea informado a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional en el proceso de actualización de los digestos pueda incluirlos y así pueda irse manteniendo actualizado el digesto jurídico de infraestructura y en el caso de los otros, todos los otros digestos. O sea, es un artículo que está en la ley del digesto que establece el compromiso de cada institución relacionada con la norma con la materia que se está aprobando para poder estar en constante actualización de las normas jurídicas. Bueno, muchas gracias, diputada, por toda esta información que nos ha facilitado. Sabemos que es mucho lo que hay que decir sobre este digesto jurídico nicaragüense en materia de infraestructura. Pero hemos llegado al final de esta entrevista de nuestro programa Legislando para Vos. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, también por habernos acompañado y les invitamos a que siga pendiente de nuestra programación de su canal parlamentario. Se despide de ustedes, Liz Escoto. Hasta la próxima.